Gente, yo no sé la verdad. Yo no sé la verdad hasta cuándo voy a esperar a Yanira. Se supone que es mi dúa, pero no parece, gente. Parece que se olvidó de mí. Se olvidó del portón. Porque no la veo ya, gente, Yanira. ¿Qué habrá pasado, mis Kings? Espero preocupado, gente, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué habrá pasado, hermanos? La llamo, gente, ya no quiero llamarla ya. Siento que la incomodo, siento que la molesto, gente. Lo que me hace cachudo, no, no, pero no somos nada, ¿no? Pero bueno, es mi dúa de Free Fire. Y si juega con otro, es hacerme cachudo. Claro, pero no. Y ese poto solamente es. Bueno, obviamente en el juego, ¿no? Ese poto del skin del juego es mío. Claro, pe gente, plan producir. Profesionalismo. ¿Sí o no? Potón, mira tus correos de Garena, te llegaron tus pasecitos. A ver, ¿qué me llegó de Gaverga? Corroboremos, gente, ¿qué me llegó del tío Gaverga? A ver. No me digas. ¡Oh! Agradecido, tío Gapinga, tío Garena. Muchas gracias, hermano. Sie Uy, nuevo aspecto. Uy, gente, ¿eh? Mira, ¿ve? Uy, parezco un ninja, gente, ¿eh? Ya estoy ready, mano. Qué bonito, parece como si le hubiese caído un poquito acá de. Tatuajes, ¿no? Ah, sus tatuajes. Está chévere, gente, ¿ah? ¿Eh? Está chévere. Me gusta la capita. Mira la correa, mano. La correa está chueca, pero está puesta. Tiene su collarcito como yo, mira. Ahí está. Ahí estamos con el collarcito, ¿no? Está chévere, gente, me gusta. Vamos a aceptar todo, obtenemos todo. Uy, qué rico. Qué rico. Ahí está, gente. Equipar. No, no, equipar no. Ok, listo. Ya Llegó la hora. estamos. Las Salto son. miércoles. Muchas gracias por las. Uy, las primeras estrellitas. Tasumaron. ¿Qué pasó? ¿Aquí en Pantera? Yo no baneé a Pantera, Miguelito Fez con chaches. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó con Pantera? Yo no he baneado, gente. Los mods están baneando, obviamente, pero. Pa Los mods no son cojudos, ¿ah? ¿Eh? Los mods, gente, banean si te portas mal, si te pones a hablar huevadas. Tienes que pensar para hablar, pez. Pero piensa, ya te he dicho, con la cabeza de arriba. Hay muchos burros, gente, que se ponen a pensar con la cabeza de abajo, con la impensable, con ese pirulín ping-pong. No, mi King, por algo Dios nos ha dado un cerebro con dos hemisferios. Claro, peñato. Claro, pechunglet. Collar de perro para que no te pierdas. Puta que eres burlón, Hans. Potón, llama. Llama a Yanira, potón, de una vez y define si va a ser o no va a ser tu dúa, sino para que busques otro cool. Ah, chucha. Ya, gente. Bueno, vale, si ustedes me piden que yo la llame, por ustedes, gente. Plan producir. Voy a llamar a Yanira, mano. Pero esta vez, gente, va a ser la última llamada que yo le haga, la verdad, porque ya estoy cansado de estar llamándola, la verdad, y que ella no me diga nada. Estoy muy triste de que ni siquiera me habla, gente. No sé en qué anda, la verdad, pero bueno. Voy a llamar a mi dúa de Free Fire, gente. Oficialmente. La última llamada. Así que compartan el stream, dejen su like y nada. Lo baneaste en Discord, pe, mi causa pensó con la cabeza de abajo. Ah, ¿verdad, no? Ahora le digo que le escriba a Funwis para que lo desbanee. Tranquilo, Miguelito, dile que lo escriba a Funwis. Bueno, vamos a llamarla, gente. A ver, Dios mío, nada. No. Yanira, ¿dónde estás? Todos en el chat, ¿dónde estás? No, ¿bloqueado? No. Oye, gente, antes de nada quiero hablar una cosa. Por ahí he escuchado otros streamers. Para mí está bonito, ¿ah? Pero yo pido de corazón que un poquito de identidad, pe señor. Escucho a otros streamers decir mi hermosa palabra creadora del gran Jefraín y la Real Army. La palabra no. No, no. 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 ¿Se acuerdan o no? Este muchacho, ese no es, tres estilo. Todos ¿Puede se ser un copian. Estoy PvP harto por el ya, pase, doña Nelly? conchasumares. Agrega. ¿Tachita? Un poquito. ¿Pero dónde estás? Estoy donde me estoy quedando. Escúchame, te presento a mi hermana. Es muy linda. Ah, ¿tu hermana? Sí, Uy, puede ser, ¿ah? amiga. No, pero Sí, escúchame, escúchame. escucha, tengo Mira. una hermanita que tiene 22 añitos y es ¿22 muy años? bonita. Escúchame, ahorita vas a rotar el Instagram, pero escúchame. Antes que Sí, nada, es muy escúchame. linda, de verdad, es muy bonita. Yanir, escúchame. Si estás tomando, estás borracho, ahorita estás entonces en peligro. No, no, Dame tu ubicación, voy a ir a escúchame. recogerte, como Lo que amigos. necesito Plan más ella, pero producir. ya como me está pasando un poquito
tomando un poquito toda la tarde. Allá, te está pasando ya la borrachera, pero igual yo te puedo ayudar. Dame tu dirección al toque para recogerte todo plan producir. Profesionalismo. ¿En serio viene? Por favor, yo te recojo, te lo juro, pero al toque tu dirección, mándame por WhatsApp ubicación Ya, exacta escúchame. y te recojo. Calle Galeana Mendoza 638. ¿Dónde? Calle Galeana Mendoza 638. Concha su madre, ya la gente. ¿Y dónde es eso? Aquí en Quito. Ah, cagona, estás en Iquitos. Lo que pasa es que voy a regresar el 15 de enero a Lima todavía. O sea, todavía no me puedo quedar. Lo que pasa es que me saqué mi prueba y me salió positivo de influenza. Uy, ¿estás con Y COVID? todavía no. Sí, es verdad, COVID ¡Ah, la influenza. miércoles! No, el bicho, pues. Yo quería ir de No, una no, vez, está su madre. Ahí tape, por estar viajando, ¿ves? Sin mi permiso y sin mí. Por estar viajando sin el potón, ¿ves? ¿Ves lo que pasa? Eso es lo que pasa cuando te pones a viajar sin mí. escúchame, lo que pasa es que no es COVID, no, o sea, no es nada de eso, es ¿Cómo? influenza. Y es un virus antiguo, ¿me entiendes? ¿A la gripe Y ya, porcina? pues me dio eso, no, o sea, ¿La si porcina? regreso a Lima, voy a contagiar a mi familia, mañana. Claro. Ya, No, pues que... entonces no puedo regresar después de 2 semanas. Por favor, me quedo sin chiste, me regreso. Mira, escúchame, yo te voy a decir una cosita, Yanira. Ni bien Dime. regresas, si tú estás malita, estás enferma, ni bien regresas, permíteme a mí ir a buscarte y ayudarte a que vayas a tu casa sana y salva. Pero primero, para comprobar, yo te recomiendo que vengas a mi casa un rato para que compruebes, o Ya, sea, pero si yo no estás o no estás mal. conozco tu casa, Pero yo te voy a pues. recogerme con mi Kia Cerato del 2000, del 2020. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? O gente, ¿ustedes le han dicho que mi Kia es del 2008? No me caguen, ve, por favor. ¿Ah? Preocupes, o sea, me puedo resolver donde quieras. No, no, o sea, pero yo no, yo me ofrezco como un buen amigo que soy, obviamente, ¿no? Brother. Ah, claro. Todo profesionalismo, Yanira, puta su máquina, Yanira. ¿Qué pasa? ¿Qué? Has cambiado, Yanira. Has cambiado mucho, la verdad. Ya no me extrañas. Hace tiempo que ya no me dices, vamos a jugar. Es que escúchame, lo que pasa es que últimamente no me estoy conectando porque, o sea, el internet es pésimo, te lo juro. Ni siquiera puedo ingresar a nada porque el internet es horrible acá, de verdad. Y ya, pues, digo, ya no siento, no jugar ni nada. Pero prométeme que cuando vuelvas, al primero que vas a buscar es a mi pe a, digo a mí. Sí, te lo juro, no te preocupes. Porque yo soy esa única persona que realmente puede reventarte el cuacte, el cuáquer. No, no, que yo soy la única persona que realmente puede enseñarte Mi cómo se psicólogo me hace. dijo, escribile cartas a las personas que odias y luego las quemas. Ya lo hice, pero ahora no sé qué hacer con las cartas. Cristel, tienes que quemarla, pues Cristel SP. Bueno, Yanira, no, no, Cristel me dice, mi psicólogo me dijo, escribile cartas a las personas que odias y luego las quemas. Ya lo hice, pero ahora no sé qué hacer con las cartas. Quemarlas, pe Cristel. ¿Su psicólogo? Yanira, la ¿Su verdad. psicólogo sabe leer las cartas? No, te escucho, escúchame, te voy a decir una cosa, Yanira, la firme. Cada vez que escucho tu voz, me da ganas de comer panetón, no sé por qué. No sé, no entiendo. Ya pasó Navidad y cada vez que te escucho que te recuerdo, me Te quiero presento a comer mi un hermanita, ¿no panetón va? doble. Pero a ver, Te presento a mi primero hermana. Instagram de la hermana, espérate, vamos a revisar. A ver, búsquela. A Yo ver, te voy a ver. a ver, a ver. A la mierda, la hermana, gente, aquí es, espérate un rato. Vamos a revisar el Insta, vamos a revisar el Insta, gente. Espera, espera, espera. Estoy buscando. Compartiendo, gente, dejando su like. Compartiendo, gente, compartiendo el stream, compartiendo el stream. Ya, pete, ¿eh? A ver, ¿cómo se llama? Georgia con J. Ah, Jorge, ya. 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 Jorge. Georgia. Georgia. Ah, Georgia, con la E. Ajá, Georgia. Georgia, orgía, ¿cómo? No. No, Sí, búscame, no, si no. quieres buscar mis seguidores. Pero con todo con G, Georgia. Sí, Georgia, con G de gato. ¿Qué se barría? Ahí es tu hermanita. Es mi hermanita menor, es muy linda. Bueno, o sea, no es tan fotogénica, pero es muy bonita.
Sí, se nota. Gracias. No, no sé si ¡Uy! la encuentras. ¿La encontraste? Sí, la he encontrado. Ah. A ver, ¿cómo es su foto? Se No, nota que. lo que pasa es que es muy flaquita, pero en persona es muy bonita. Sí, ahora En persona es estoy que la muy analizo. linda. Tiene buen potencial, ¿Cómo? ¿ah? ¿Eh? Tiene buen potencial. Sí, Lo sí, que pasa es sí. que ella es muy bonita que No, no, Es Yanira. más, es Lamenta. más Ahí difícil, quiero. porque No, está no, Yanira. Quiero corroborar, quiero arreglar ese tema. Nadie más bonita que mi potona Yanira. Nadie. Que nadie más bonita que Yanira, obviamente, ¿no? En el Free Fire. Entonces, Estoy ahí asombrada todavía, voy discrepo. a desarrollarte, de verdad. ¿Qué? Y es que ella estudia medicina, o sea, va a ser una futura doctora. Uy, doctora. Uy, ya. O Ya, sea, si es una doctora, doctora, hay que sí, bueno, enseñarle eso va cómo a ser aplicar nuevo. el. Hay que enseñarle cómo. ¿Ya sabe aplicar ya la inyección o no? O ¿Cómo? yo le puedo enseñar todo, obviamente, profesionalismo a aplicar la inyección, ¿ah? ¿Eh? Yo le puedo enseñar, yo me ofrezco. Yo, gente, yo No, ella ya sinceramente. sabe todo eso. Ah, ya sabe, ya. Sí, ya sabe todo Ay, ay, eso, ay. mira. Ya sabe, entonces, sabe cómo, cuándo recibir, ¿no? Cuándo tomar. O sea, si ella se enferma, sabe cuándo tomar su penicetamol. No, no, ¿cómo se llama? Paracetamol, ¿sabe o no? Lo que pasa es que ella es menor que yo, tiene 21 añitos todavía. Oh, 21 añitos. Ay. ¿Y tú cuánto Sí. tienes? Ya tengo 24, ya. Cumplí 24, pero por eso le dije. Pero es una Tienes niña razón, Yanira. todavía, Sí, obviamente. falta desarrollarse un Todavía poco. no se desarrolló tanto como tú comprenderás. Entonces, obviamente. Lo que pasa, escúchame, lo que pasa es que yo un tiempo hacía gimnasio bastante, me hacía como que, me hacía tratamientos Claro. de peptonas, de, o sea, como que hacernos lo que es Claro. la cintura, esas Ah, te cositas. cuidabas tu poto, digo tu cuerpo. ¿Cómo? Te cuidabas tu cuerpo, claro. Sí, lo que Entiendo, pasa es que eso entiendo. me hacía siempre, ¿me entiendes? O sea, tratamientos Ay, así. no, pero eso está bien, ¿eh? Uno siempre busca Pero cuidarse, mi hermana ¿no? es más, como que ella es más, como que más Cuidadosa. reservada. O sea, ella Ay. prácticamente se estudió y se va al hospital con sus prácticas. O sea, Sin me embargo. estás diciendo que tu hermana es una chica que se preocupa más por sus estudios y tú una chica que se preocupa más por su No, poto. oye, escúchame, yo esta también tengo lica, una esa buena cheroca, carrera, ¿qué patón, puede No, ser? no, pero o sea, tú me estás dando a entender que tú te preocupas más, o sea, por tu físico, por tu poto, tu cintura, por tu cuerpo, No, y tu hermana más se preocupa por sus estudios. Eso me dices, pero eso me estás diciendo, ¿no, Yanira? No, no. no, nada que ver, o sea, también, o sea, por mis estudios sí, pero también por mi físico también, ¿me Claro, entiendes? pues, ay. Pero O lo que sea, pasa estás es diciendo que que tú el eres más que enfoque tu de... hermana, entonces tú te Lo cuidas que el pasa es que doble. la carrera de mi hermana es más pesado que el mío, ¿me entiendes? Obviamente, pues es más pesado, pero nada pesa más que tu po que tu que tu que tu La carrera, posición, que tu yo estudio posición economía, mi hermana estudia medicina. ante los problemas. Ah, estudia medicina, qué chévere, ¿eh? Siempre me hubiese gustado tener alguna amiga médica, me dice médica, la verdad. ¿No? Más si es una Yo tengo mi cuñada. hermanita. Sí. Siempre me ha alucinado tener una cuñada médica, la verdad. O sea, podría tal vez cumplir mis sueños si Dios quiere. ¿Podría surf o no? Presentar ahí ahorita y te puedes saludar. A ver, que me salude. ¿En serio? A ver. Vamos a Ya, a ver, conocerla. señor, ya. Por favor, Uy, salúdale. ya. La gente ya. Hola, dime. Hola. Hola, Yoria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me presento, Efraín, tu cuñado. Hola, ¿qué tal? Aquí, Gloria, muy llamando a tu hermana, obviamente, porque me preocupo, ¿no? Porque ella es una chica muy importante para mí y la quiero y la respeto mucho en el como chica y como dúa de Free Fighter. Gloria, cuéntame una cosita. ¿Es verdad que tú eres estás estudiando medicina? Ah, qué chévere, ¿ah? ¿Eh? Entonces, ¿sabes o no sabes vacunar? ¿Sabes o no sabes vacunar? Para que ¿Cómo? me pongas en mi tercera dosis. Tercera vez. Estoy estudiante todavía. ¿Cómo? No te escucho bien. Soy estudiante todavía. Ay, ¿qué ciclo estás? Segundo. Ah, segundo. ¿Y qué tal? Sufrirá, supongo.
Es chamba para decirte porque es muy complicado. Estoy casi las 24/7. Sí, me imagino. Sí, para mí también es complicado poner, la verdad, es difícil poner. Pero ya aprenderás, pues. Entonces, sí, pues, ya aprenderás. Y nada, Pepe, yo te doy un consejo. Estudia, pues, si no sigas los pasos de Yanira. No, no. Te digo que. Te doy un consejo que sigas adelante, pues, que es difícil la carrera, pero con fe, ¿no? Sí. Porque la verdad que preferimos tener más médicos que streamers. Exacto. ¿O qué pasa? Ahorita O sea que si me yo da. ahorita, escúchame, estoy con todos, sí, acá enferma. Tu pueblo muy bien porque siento comezón y eso es como las O sea, me estás con quiero COVID, estás estar con COVID. forzando la migración. Es lógico. Ah, bueno, sí, estás con COVID entonces. Pero Sí. entonces, bueno, lo bueno que ya si me da gripe, me da tos, te voy a llamar, ¿no? O sea, cualquier huevada que me dé, cualquier enfermedad, cualquier cosita, así me pica en la espalda, te voy a llamar, ¿no? Para que me ayudes. Perfecto, no hay problema. Muchas gracias, Georgia. Te mando un abrazo a la distancia. Igualmente, tú Espero cuídate poder bastante. verlas a ti y a Nira acá en Lima y un trío bien delicioso. Su rico y delicioso trío marino. Claro, su cevichito, su causa y su obviamente su arroz con Alison. Digo, arroz con marisco. Okay. Cuídate pues, Georgia. Un gusto entonces. Ya si me pica la rodilla te llamo para que me recetes una pastillita. Vale, Georgia. Cuídate. Ya, Peyanira, te dejo surf entonces. Voy a hacer que me transmitas el Allá, COVID. botan un gemido de la Yanira o se bota como la frecas cara con calor, 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 huevo, 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 huevo. Es que puede surf también que sea, no sé, pues, cualquier tipo de gripe, así. Tú sabes que en la selva la gente está más propensa a enfermarse por el cambio de clima que tiene constantemente. A veces hace un sol de 40 grados, Uf, pero a veces llueve de caliente. la nada y es húmedo, ¿me entiendes? Como que Uy, el cambio de húmedo. clima afecta. Entiendo, entiendo, entiendo. Pero escúchame, Yanira. Entonces, estoy contento que tu hermana, la verdad, ya me dijo ya que si me da. ¿Estás bien? Le gusta que esté cociendo, yo no estoy bien. ¿O estás ocupada? Avísame si estás ocupada porque. ¿Puedes hablar o no? No, sí. Ay, pensé que estabas ocupada haciendo otra cosa. Escúchame. Entonces, Yanira, gracias por presentarme a tu hermana. Ahora sé que si me pica el pie del hongo, puedo llamarla. Si me da tos, gripe, no sé, alguna enfermedad, también algunos exámenes. Lo que pasa es que ahorita ella está como que haciendo prácticas en la morgue, Uy. como con muertos, así como forenses. No sé A la cómo va a mierda. decir. ¿Hasta en la morgue? Y sí, está trabajando en la morgue ahorita, en el Hospital Regional de Quito, A la y está como que miércoles. haciendo prácticas con muertos. Ay, no, no, no. Ya me cagaste. O sea que tu hermana es tan fría que se va con los muertos. Por ahora, Para porque está estudiando tocándose con los medicina, muertos. pero No, 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 no. Eso no me gusta. está en anatomía, no sé qué número en Pero realidad. profesionalismo. O sea, hasta que los toca a los muertos, profesionalismo, o sea. Plan producir profesional, claro, pues. O sea, eso ya para mí muy cochino. A tocarse con los Así que muertos te ya puede no, curar no, no. el hongo como tú gustes, no te preocupes. Sí, la verdad, entonces. Sí, lo que pasa es que me. No, pero no es hongo, es nada más sarpullido me ha dado mi pie. Está que me pica. Está que me pique. Ya, pues no, ya me eché mi Sanogal. Escúchame. Entonces, No, ya me eché todo ya. No sale. Escúchame. Estoy pensando seriamente en cortarme el dedo. Ya, Peyanira, entonces. Espero que vengan pronto para un rico trío. Un trío marino, pues, para comernos un trío marino. Claro, pues. Sí, Ahorita está saliendo una junta. el solcito en Lima. Sí, está saliendo solcito ya, ¿eh? Está saliendo solcito. Está delicioso. Pero bueno. Ya, pues, Yanira, un gusto hablar contigo. La verdad, me encantó como siempre. Solo te voy a decir un cuáquer. Regresa pronto, Yanira. Regresa pronto porque acá No, sí, se te extraña. lo que pasa es que el 15 ya estoy en Lima, ya el 15 regreso a Chihuahua, Lima. ahora. Y El ahí 15. estoy. Ojalá, pero no me Cuando quieras nos estafes. juntamos. Ya, mira, el 15 entonces. Sí, el 15 estoy en Lima, tengo mucho que hacer el 15. El 15 es nuestro quaker entonces, ¿ah? ¿Eh? Let's go, come on, baby.
Ya, Payanira, te dejo entonces ahí con tu hermanita. Disfruten y cuídate mucho del COVID. cuídate también. Chao, Payanira. Un beso en tu rico y delicioso. Tu rico y delicioso cachete. Pero de abajo. No, no. Tu rico y delicioso este cachetito, pues, Yanira, tú que eres mi causa. Cuídate, Yanira, un abrazo. Chao, chao. 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 Dios mío, gente. Ay, Dios mío. Oye, gente, no sé si a ustedes les pasa, pero me he dado cuenta que mucha gente le está dando COVID, ¿no? A mucha gente le está dando COVID, gente. Ya era un doy rojo, tercera ola. Puta madre, gente. ¿Qué hago? ¿Me mato entonces? ¿Para qué chucha quiero ya vivir, gente? Un año nuevo. O sea, por la hueva, este es mi año, concha. Para que venga una tercera ola, gente. Puta madre, gente, una mierda. Pero bueno, mis kinesiólogos. Sí, gente, tercera ola, puta madre. Pero bueno, ya estoy acostumbrado a no salir de mi casa, gente. Sin ni licencia, tengo una mierda también, puta madre, esa huevada. Llama a Natalia de frío. Yo la llamo de frío, gente, ¿ah? ¿Eh? Oye, chicos, muchas gracias a todas las personitas que me están donando estrellitas, que están compartiendo, están dejando su like. Gracias Luis Edu, Romero Gibran que donó estrellitas también, Steven JS. Gracias a toda esa gente que me apoya, chicos. Recuerden que las estrellas me ayudan mucho más gente que todo. Así que únanse también a la familia de colaboradores, bebés. Vale, ok. Bueno, de frío la llamo, gente. Yo tengo su Instagram, ¿ah? ¿Eh? Voy a intentar llamarla de frío, a ver. Videollamada, gente, videollamada. Tengo miedo. Ya, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Por usted, gente, Natalia. Videollamada, Natalia. Pero compartan el stream, gente, ¿vale? Pórtense bien, chat. Y todos comenten. Vengan. Uy, qué buen stream. Todos jajaja en el chat. Jajajajaja. Todos jajaja en el chat, hermano. Jajajajaja. Al toque, gente. Voy a hacer historia. Para Instagram, para que toda la gente venga, hermano. Finjan, pe, que se están riendo. No, no. Finjan que la están pasando bien. Joder, ya. O hago la de. Este no, esta siempre funciona, gente, miren. Esta siempre funciona. No, no. Ah, Mario. Esta siempre funciona, gente. Esta siempre funciona, gente. Ahí estamos, gente. Acá mi causa la pantera está hablando, pe, de Samir lo amenaza, gente. Vamos a ver este videito, a ver. Mi causa la pantera rosa. Están todos mis seguidores de la pantera. Causa, una decepción total, mano. Hoy día fui, mano, con mucho orgullo, mano. Estuve muy contento por la invitación que me hizo el doctor Javier Surca y mi hermano Jesús Sideral. Recién hoy lo conocí a Sideral. Puta, momento agradable. Todo estuvo de puta madre, hermano, en la chocolatada de mi hermano Sideral, mano. Hasta que llegó un imbécil de mierda, para mí es un imbécil de mierda. Un tal youtuber, un tal Samir. No sé qué chucha te pasó por la cabeza, mano. ¿Qué chupiste? Pasó por la... Hola, pantera me da risa, gente. No sé por qué. Cuando hace su... Ya, gente.